Muy buenas a todos, chicos y chicas, estamos en un nuevo video. Esta vez traigo un nuevo gameplay para el canal. Hoy estamos jugando a Hungry Shark World. Y pues el día se llama mi nuevo tiburón atómico. Porque pues ya les dije en el otro video que voy un poco avanzado. Y que ya tengo, pues recién me acabo de comprar el tiburón atómico. Pero me quedé pobre sin gemas. También porque, como ven ahí en la pantalla de carga, está en modo extinción. Y gasté gemas para revivirme y multiplicar las perlas, a los que ya sepan. Pero si no saben, con las perlas se compran esos tiburones que ven ahí. Y esta vez no traigo internet. Eso sí va a estar tarde. Así que puede que este video lo vean mañana o en la noche. Y como ven, solo lo he probado una vez. Vamos a irnos a Pacific Islands. Y si piensan que es este de ahí, ese naranja, de hecho lo voy a señalar con la varita, este de aquí, pues no. Ese es el tiburón de fusión, el que yo traigo es el atómico. Y tratamos con cargar, no sé si internet, la grabación no se está trabando tanto, ahí me cuando de me conteo ahí de que los números no avancen, es que se está trabando, como ven lo traigo rojo. Por el V Recorder. Al fin se cargó. A ver. No enseñé la descripción. Pero veré. Al parecer tiene mucho turbo. Bueno, es nivel 3. Ni tampoco tanto. Pero luego va a tener más. Con más salud. A ver, según la descripción se comían unas medusas rojas que no sé, que ninguno del tiburón se las puede comer. Pero miren cómo tiene, no tiene aletas, tiene patas, pero tiene una aleta, y bueno, dos. ¡Camina en la tierra! No puede ser. ¡Oh, pues qué más! Bien, como ven me quedé pobre de gemas. En las gasté en este tiburón y también en las perlas, que te las voy a enseñar. De hecho, voy a subir un video relacionado con el nuevo modo extinción. A ver. Ah, se carga con esto, a ver. No pierde salud. Bueno, a menos que le causen daño. Esto serviría mucho. Mucho en el modo extinción. Ya que ahí todo es tóxico. Y pez gema. Creo que aquí hay una de esas medusas extrañas. Si el efecto dura para siempre, este tiburón va a estar rotísimo. No dura para siempre. Miren estas medusas. Ningún otro tiburón se puede comer. Vamos. Ay. Vamos. No sé si están escuchando eso. Subo de nivel. Entrénese. Mm.
Y si ven esos dientes, ahorita les voy a enseñar. Ven para qué sirven. A ver. No, estoy hambriento. Me voy a cargar. Antes decían que este tiburón comía la basura, pero no come basura. No sé si lo quitaron o si nunca comió basura y simplemente fue un rumor. Unos tiburones tigre. Voy a volverme a cargar. Según yo, aquí hay un barril tóxico. Ay, tumba marina. Así que chicos, no sé si se escuchan esas voces, pero bueno, así que nos vamos a... Ma, me voy a ir a... Bueno, pues ya les voy a explicar. Es que me acuerdo de un chiste. Miren. Ay, no me está cargando el skin. Así que... No me está cargando, pero son los mismos que se ven en la portada. Miren, ahí está. Una es para desbloquear, 40 de 200. También se puede comprar con dinero y gemas. Engranajes, 32 de 150. 38 de 100. Este era de 50 fósiles y yo ya tuve. Este es el nivel máximo con mamá tiburón. Miren, ballena asesina, mamá tiburón. Y para mamá tiburón es el máximo con el megalodón. Aquí tengo el tiburón cardumen. Este tengo pruebas. El tiburón ballena. El tiburón peregrino. De hecho, tengo de un radar. Bueno, vamos a seguir usando el tiburón atómico. Miren cómo se ve. Bien, creo. Vaya que se da Colin el Coloso. De hecho, es que creo que por internet, pero cuando tenía internet todavía, no sé si ya se acabó. No, todavía no se pudo haber acabado. Había una competición que te daba compitiendo contra el Kraken. Hace mucho tiempo compitiendo contra el Kraken te daban esta mascota. Yo ya la tengo. Ahorita estaba el Kraken, solo que si no tienes internet no te aparece Kraken. Y ahí va a ser un video. Mi nuevo tiburón atómico y luego otro Kraken. Bien, ahora les quiero enseñar algo. Ah, sí. Necesito internet para que se descargue. Pero en Subchina sí aparece un atómico. Entonces tengo que seguir aquí. Miren. Aquí está en modo extinción. Tal vez no marque, pero necesitas. Mira, ahí se vio. Necesitas 5000 para entrar. Pero como este no es el video del modo extinción, espérense al próximo video del modo extinción, que se subirá unos segundos o minutos después de este. Ay, se me está tardando mucho en cargar por lo del internet. Bueno, al menos ya no está en rojo el círculo. Yo digo que me voy a comprar primero el megalodón ancestral, porque dicen que te ayuda a farmear muchas perlas
por su mordida y por su salud, que te ayuda a farmear muchas perlas para tener estos dos tiburones. ¿No saben qué megalodón ancestral? Te voy a señalar. Este es el megalodón ancestral, este es el tiburón zombie alfa y este es el tiburón de fusión. No, pues el combo que estoy haciendo te da mucha salud, miren. Este traje ya te da más 25% más de salud. Y Nautilínea Submarino, también exclusivo de una competición, te da 20% de salud. Pero ahorita no. El porciento que da la mascota del Megalodón está rotísima, es la mejor mascota. Bueno, también Chip. Chip lo da en una competición comprándote el Megalodón Ancestral. Bueno, solo el Megalodón Ancestral está en descuento. Y también esta mascota Trevor ayuda mucho. Reventa las minas. Bueno, te sirve más. Antes de los... Bueno, así se llaman. Estos tiburones poderosos. Pero antes de esos... No se podían comer bombas. Bueno, estos tampoco se pueden comer todas las bombas. Pero si no han visto el video anterior de Hungry Shark Evolution, verán que en ese juego se puede comer cualquier cosa. Bueno, no me puedo comer estas minas. Pero en Hungry Shark Evolution sí se puede. Hasta se puede comer las nucleares. No. Ay, muchos cangrejos. Cangrejos locos. Un submarino. ¿Ves gema? Hoy necesito gemas para duplicar las perlas y tener los nuevos tiburones. Estamos llegando a masa crítica. No. Vamos. Por favor. Un barril tóxico. Un submarino también ayuda. Subo de nivel. No. De hecho, tampoco es como lo que sea abajo de las bombas. Que hay unas bombas en China que solo se las puede comer el robot tiburón. Y el robot tiburón. Ese tiburoncito, no. Se puede volar. Sin el jetpack, yo me pude haber comprado el jetpack 4.0. No, un pez gema. Pero me gasté las gemas en este tiburón y en perlas. Lo malo de las perlas es que solo no se pueden comprar. Pero también, solo por una vez, cuando después de jugar el modo extinción, te dan una oferta única de 2000 perlas por 200 pesos. Y después de esa, te dan muchas monedas y el megalodón ancestral por 475 pesos. De hecho,
Les voy a enseñar. De hecho, se cambió de horario mi teléfono y por eso ya no tengo la oferta del Megalodontes Ancestral. Pero les voy a enseñar la oferta de 2000 perlas. Así no sale cuando no tienes internet. Pues bueno, este tiburón sí es útil. Miren, este les digo. Espera. Ah, sí. El campo de fuerza 5.0. Jetpack, me lo pude comprar. O este, pero no. De hecho, tengo muchos potenciadores acumulados. Este. Y creo que solo esos. Sí, solo esos. Voy a verlo así. Oh, sí, yo también me pude. Ah, no, porque no me pudo, no me lo podía comprar. Así no sale el disfraz. A ver. Bueno, a ver. No, no sale. Como no tengo internet. Pero el disfraz se ve bien chido. Bueno, no tan chido como el del Tibu Sierra de neón. Miren, Tibu Sierra. No sé, pero yo diría que el tiburón atómico debería ser antes del Tibu Sierra. El Tibu Sierra lo único que hace es rebanar fácilmente los tentáculos del calamar colosal y quedarse pegado. Gira sus dientes como una sierra circular, destrozando a la presa. Se aferra a submarinos y helicópteros y los destroza. Rebana fácilmente ballenas, tiburones y los tentáculos del calamar colosal. Lo cual sirve mucho para esta competición que tienes que derrotarlo en menor tiempo. Miren, también este debería de estar antes. De hecho, les voy a dar la información de todos los tiburones. Pues el megalodonte, pues nada. Solo tres mascotas y un multiplicador de puntos de 8 durante el frenesí. Lo que se puede comer es megalodones, nuestras rosas, minas, y puede romper eso. Pero también hay otros tiburones salvajes, como está este salvaje, y ya, solo son los únicos tiburones que son salvajes. Ahora, mamá tiburón, no se ralentiza con minas, explosiones, arpones ni proyectiles. Con su gran armadura, mamá tiburón es el tiburón más duro, tiene más vida. Ballena asesina, puede saltar en el aire mucho. Tiene el turbo más rápido de todos los tiburones y tiene mucho. Y luego coge agua, o sea, de que por sus escamas, por las escamas que tiene al salir del agua, no pierde salud. El tiburón atómico absorbe residuos tóxicos para curarse y reponerse. Cuando se ha repuesto, no pierde salud y consigue un aumento de velocidad. Puede devorar medusas rojas y usa sus patas para moverse rápido por tierra. El tiburón zombie, que ya lo quiero, que ya van a poner. Ahí está bugueado el brazo, ese brazo, dice. Ahí está bugueado. Convierte tiburones enemigos en seguidores zombies cuando los muerde. Los seguidores zombies son como mascotas y puedes tener tres hasta el mismo tiempo. Tres al mismo tiempo. Explota cuando muere, destruyendo a todo a su alrededor. Eso sirve mucho para las competiciones de mayores puntos obtenidos. El Tibu Sierra, ya lo leí. El señor Mordiscos, también digo que debería de ser inferior al tiburón atómico. Azota las presas con su poderosa cola. Embiste con cada turbo tour de los enemigos que atacan por detrás. Robotiburón, este sí merece estar adelante. Devora minas pequeñas, miren. Estas de acá son las minas de China, que son de, si detectan algo cercano, explotan y se las lanza humanos y vehículos. Planean el aire con aletas extensibles. Tibrujón, yo antes lo tenía.
En mi otra cuenta, de un tiburón que irradia magia, capaz de disparar rayos por los ojos y devorar todo lo que ve. Aquí no se puede ver, pero Megalodonte ancestral. Este tiburón híbrido muerde con una fuerza increíble, aturdiendo a sus enemigos con una onda de choque atronadora. Tiburón zombie alfa. Este tiburón híbrido convierte los tiburones enemigos en zombies, los devora para curarse y desata una explosión. Tiburón de fusión. Este tiburón híbrido carga su núcleo consumiendo comida, activa la fusión para desatar rayos de energía y causar daño masivo. Bueno chicos, gracias por ver este video. Recuerden suscribirse y dejar su like. Y voy a seguir trayendo Hungry Shark, ya que un suscriptor me lo pidió. Así que adiós.